La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Vea, mire, que ese Dios en el que usted cree, que la vida, que el universo, que los astros, que el cosmos, que la divina providencia le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones, de milagros. Y los milagros existen, y esos milagros que deseo para usted, que sean en salud, en prosperidad, en abundancia, en riqueza, en alegría, en gozo, en fortaleza, en valentía, en belleza, en armonía y en sueños. Sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a ese universo, ni a la misma vida, ni a la divina providencia, ni al cosmos, ni a los astros cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos la vida con qué dejamos que nos controle aquí. Por eso, acuérdese de ese hilo conductor que tiene que ser irrompible entre eso que usted desea, que usted piensa, que usted siente, que usted dice, que usted hace y que usted persigue, que son esos sueños. Tiene que existir ese hilo y manténgalo allí. Haga la asunción de que las cosas están pasando. De triunfo en pequeño, en triunfos pequeños se van construyendo todos esos grandes sueños. Que se va a resbalar, que se va a caer, que algunos no se van a realizar, que algunos se van a reventar en mil pedazos, no importa. Siga, siga, párese, sacúdase, enderece los hombros, siga caminando para que vea que lo va a lograr. Llénese de excesiva gratitud. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero eso no es lo que va a definir quién es usted. ¿A usted qué lo define? A usted lo define esos sueños, sus convicciones, su fuerza, sus creencias, su fe, su esperanza, su entusiasmo. Eso es lo que define quién es usted, no lo que los demás quieran decir. Les recuerdo que hoy es jueves 18 de junio del año 2020, el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 25. Probabilidad de un 20% de lluvia, dice el IDEAM, en horas de la tarde. Ese es el informe del IDEAM. Bueno, varios comentarios antes de iniciar y algo con lo que yo empiezo, con lo que yo le he dicho, que a veces en la vida uno tiene que declarar las cosas, que uno tiene que decirlas. Comparan la lengua al timón de un buque. Imagínense lo gigantesco que es un buque y qué es lo que lo controla, un timón tan pequeño. Lo mismo acá dice, con tu boca, con tu lengua, tú puedes dar vida o muerte a lo que quieras, ¿verdad? Puedes bendecir o puedes maldecir. Y a veces las personas piensan que la palabra bendecir es decir bendecir. No, quítele toda esa religiosidad, que la palabra maldecir es también lo mismo. Tú no tienes necesidad de decirlo de la manera de decir maldito para algo. No, se puede hacer de otras maneras. Se puede hacer de otras maneras esta situación. Perdón un momentico, estoy aquí bloqueando una llamada. Por allá en el 18 de febrero, fueron días antes del año 2020, como todo, a veces los niños pasan, atraviesan situaciones difíciles. Entonces me llamaron del colegio a decirme de la situación de Felipe, al punto de que pensaron en cambiarlo de colegio.
Y yo dije, no, 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 ya nada de eso. Hablé con todas las directivas del colegio, la cuestión. Y ya al final yo digo, ustedes me pueden dejar solo con él un momento. Y yo le dije, mira, mijito, yo lo único que te puedo decir es que yo creo en ti. Que tú eres una persona grandiosa. Que estas son dificultades que podemos tener todos. Yo quiero que sepas que en junio me van a decir muchas cosas y que tú lo vas a hacer. Y el tiempo que falta de aquí a allá, mira, sácalo. Marzo, abril, mayo, junio, son 4 meses. En 4 meses pasan las maravillas que tú quieras. Saqué un papel y le dije, y tú me vas a escribir una promesa en la cual yo la voy a guardar, y es mi promesa, que tú me la regalas a mí. Entonces, hizo este papel. Papel que hice, hola, soy Felipe Sánchez, y desde hoy, 18 de febrero de 2020, a las 10 y 11, esa fue la hora en que estuvimos allá, me comprometo a portarme bien y a ser una mejor persona y un excelente estudiante. Y lo firma. Ayer, el colegio, por intermedio de sus plataformas, manda el informe de estudio, de su año electivo, porque ya terminaron. Y qué sorpresa me llevo cuando llega a mi correo este diploma, que es un certificado de esfuerzo que hice por tu esmero, tu gran sonrisa, porque siempre te esforzaste en ser mejor, Felipe Sánchez, muchas felicidades. Firma su profesor y yo le digo, dedícamelo y busca el papel aquel. Entonces me escribe, gracias por todo lo que me has ayudado. Y escribe 1706-2020 y escribe 10 y 11 a.m. Y él mismo me dice, papá, tú no sabes que yo creo algo. Yo le digo, ¿qué? Que aquel papel creo que también lo firmamos a las 10 y 11. Y sale a buscarlo y yo lo voy a buscar y dice, sí, 10 y 11. Bueno, esa sincronicidad por... Me parece, yo miro las cosas en la vida, yo les miro a la vida todos los detalles. Y esta sincronicidad me gustó, me encantó, de las 10 y 11. De las 10 y 11 fue que nos conectamos antes, pero fue cuando él hizo eso, cuando decidió escribirlo. ¿A qué viene todo esto? ¿Y por qué se los comparto? Porque esto, yo estoy seguro que a muchas personas que están viendo les pasa. Y eso es lo que yo digo en las mañanas. Programa tu mente a que te pasen cosas bellas, hermosas, grandiosas. Y eso vas a recibir. De pronto no, de pronto empiezan dificultades. No importa, no dejes que las dificultades te desvíen lo que verdaderamente quieres y deseas. Y esto deseo que les pase a ustedes también. Por eso, cuando les digo que solo desean corrupción, solo desean lo malo, solo desean decir que todo el mundo es bandido, que todo el mundo es tramposo, eso vamos a recibir. Porque eso es lo que tú le estás diciendo al universo. Eso es lo que tú estás diciéndole a la vida. Mira, yo quiero esto. Y te va a complacer y te lo da. Y a veces es tan irónica la vida que te complace dándote eso con personas muy, muy cercanas a ti. Hasta familiares que tú jamás hubieses creído que le fuera a pasar algo. Entonces, ese bello ejemplo de esto que sucede a diario, a cada rato, y que muchas personas les pasa, y que yo les invito afectuosamente a que lo compartan con sus personas cercanas. ¿Para qué? Para que se cree esa cadena de que lo bello, lo hermoso y lo maravilloso te puede pasar, y en medio de dificultades, de incertidumbres y de miedos. En eso consiste la fe, en creer en los momentos más difíciles. Todo te está saliendo bien, todo te está saliendo bien. ¿Tú crees que necesitas algún esfuerzo de fe? No, todo te está saliendo bien. Te vas a sentar y te tienes que parar otra vez a abrir la puerta porque los amigos sobran. Tienes que deshacerte del celular porque vives contestando. Pero cuando empiezan las dificultades, cuando te empiezan dificultades,
tienes que abrir la puerta y empezar a mirar para ver quién va a venir. Empiezas a ver la lista de favoritos en tu celular y dices, ya ni de los favoritos me llama. Entonces, esto que les comparto es precisamente para que ese ejemplo se replique y les pase a todos ustedes, porque sé que este es el secreto de la vida. Pensar en siempre lo bello, lo hermoso y lo bueno. Y eso lo atraes. Ah, que es difícil, que a veces uno está en situaciones que uno... No, bien, perfecto. Pero entonces, no digo lo horrible, lo terrible y lo malo. Ahí está la magia, en declararlo, pronunciarlo y enviar ese equivocado mensaje a ese Dios en el que crees, a la vida, al universo. Bueno, otros comentarios. El día de ayer empieza la gente a preguntarle a uno por redes sociales, por teléfono, por todo, por una situación que pasó en un edificio que se llama Riviera del barrio del Recreo, que yo no sé ni dónde queda. ¿Qué es lo correcto? Cuando hay un rumor, y yo les he dicho que todo rumor tiene un principio de verdad, un principio de falsedad, eso es lo que se estudia en la academia. ¿Y a dónde tú vas? ¿Qué tienes que hacer ante eso? Tienes que ir a las fuentes que podrían decirte cuál de esos dos principios es el que prevalece en ese momento. Si es el principio de falsedad o si es el principio de veracidad. Hago un tweet al comandante de la policía metropolitana, coronel tal, vea, mire, están informando que hubo un operativo en el edificio La Riviera, usted podría aclarar qué pasó a la ciudadanía, ya que con la ola de inseguridad que tiene este municipio, no se sabe quién es quién. Eso, sencillamente eso. Después viene una persona que se llama, creo que Gerardo Ortega Otero, hacer un reclamo de que sí, que había vivido, o sea, empezó a decirme cosas que yo no había, que yo ni había preguntado, ni estaba diciendo, ni estaba sindicando de nada, que allí vive un hermano de él y que el hermano de él sí llegó la policía, llegó una cuestión, pero llegaron de civil, llegó la policía a arreglar un problema de seguridad porque él es un prestante diputado y todas estas cosas, y que hay que dar información correcta. Yo quiero decirle a este sujeto, Gerardo Ortega Otero, acólito del monje de la secta del CD, que se deje de estupideces, que uno no puede ser imbécil en la vida, que ahí en ese tuit no hay nada incorrecto ni nada, se hizo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Consultar a la fuente idónea y fuente de primera mano de que dijera qué había pasado allí. ¿Y quién es el comandante de la policía metropolitana? ¿Y qué terminó diciendo el otro? Que sí había sido verdad, que había estado la policía allí, que era una situación de seguridad, de todas las cosas. Por supuesto no dio los otros detalles. Pero yo quiero dejarle claro a la gente que cuando tú estás en la liga de lo público, es que ese es el problema de esta gente, que les gusta estar en lo público, pero que manejar lo público como si fuera privado, y así no es. Cuando tú estás en lo público, tus actuaciones y lo que pase contigo es público. Eso no quiere decir que a un particular la policía no vaya y lo visite, claro que sí, pero ahí está en lo privado, de acuerdo a por qué lo está visitando. Pero como tú tienes las dos instancias, por decirlo de alguna manera, es lo público y lo privado, crece esa curiosidad para cuando te llega la policía. Y por lo general, la policía le llega a los funcionarios públicos cuando no son escoltas de ese funcionario público, es por algo. Entonces, hasta aquí
con todos estos personajes, y que si quieren darse fama con uno, entonces para ganar adeptos en redes sociales porque están debatiendo con uno, quiero decirles que nada de eso, porque en Twitter está bloqueado. No me interesa debatir con este tipo de personajes. Y como lo dijiste, tú mismo lo confirmaste, sí llegó la policía allí, o sea que sí había que preguntarle al comandante de la policía metropolitana qué había pasado allí. Bueno, ese es el otro tema. Y el otro tema tiene que ver con lo que comenté ayer, la cuestión de las tierras. Entonces están diciendo que no tiene nada que bajo ninguna circunstancia el embajador tiene que responder, que eso no mire. Vamos a dejar, eso será aquí en el pueblo, y yo entiendo que los abogados tienen que salir a defender. Eso, mire, eso es lógico. Que van a otra instancia, por supuesto. Yo ayer lo dejé bien en claro. Fallo de primera instancia. Sala laboral civil. Me falta algo, laboral civil de el departamento del Tribunal de Córdoba. ¿Componencia de quién? Del magistrado Cruz Llanes. Ya tuvieron, si se notificaron, ya tuvieron que haber impugnado. ¿Y eso qué pasa? Se va a otra instancia. Allí es donde ellos tienen que decir lo que tienen que decir. Eso no es para decírselo ni a Toño Sánchez ni nada. Yo estoy narrándole unos hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Hombre, que hay una investigación hecha por un portal de periodistas con apoyo de una ONG que se llama De Justicia, en donde demostraron que hubo un englobe de una tierra que se compró amparados en una figura que da el Código Civil y que por la cual muchas personas en Colombia y en Córdoba se han quedado con tierras. Ah, que a todas esas personas nunca les han dicho nada ni las han investigado, sino que les tocó a esto. Miércoles, qué cosa. Para recordar un dicho de una película de espía, te dejaste escoger o te dejaste investigar. Que todo mundo hacía eso. Ese es el problema de la justicia selectiva. Ese es el problema de que, como es amigo del el presidente o del expresidente o del poderoso o del jefe político que manda más en Colombia o en Córdoba, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Eso es cierto que en este país pasa. Y en este país te investigan es de acuerdo a tus amistades o a tu poder. Sí está de claro. Pero aquí nadie me va a negar que no hay una responsabilidad del embajador. O sea, que la familia del embajador, enredada en problemas de tierra, y no va a responder. Claro que tiene que responder. ¿Por qué? Volvemos al primer comentario. Cuando estás en lo público, tú tienes que dar respuestas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque estás en lo público, y cuando estás en lo público, esa delgada línea que separa lo público de lo privado y lo íntimo se hace muy, muy difusa. Y hoy en día, con esto de las redes sociales, esa línea casi, casi que tiende a desaparecer. ¿Que por qué Toño Sánchez opina de esto? Hombre, porque el problema de la tierra es uno de los problemas más graves de este país, al punto que el narcotráfico llega mucho tiempo después que el problema de la tierra en Colombia y en Córdoba. Y ustedes saben, y a mí me gustaría que buscaran la historia de Córdoba para que ustedes vean todos los crímenes y todo lo que ha pasado en Córdoba con la tierra. Todo lo que ha pasado. Ah, que ese problema de la tierra, que hablaban de terratenientes, lo aprovechó al máximo la guerrilla para cautivar a campesinos en nuestros montes, fue muy cierto también. Entonces ese problema irresuelto de la tierra, que fue primero que el narcotráfico en Córdoba, tiene que tratarse. Mire, que uno viera a excomandantes de autodefensa
enredados en cosas de tierras, uno viene y dice, no, pero es que eso era lo que ellos hacían. Estaban acostumbrados a eso. Pero hoy, ver supuestamente a prestantes ciudadanos de bien, como se hacen llamar o como los llaman, enredados en esto, y en zonas donde solo mandaban los paramilitares, en épocas del año 2000, o me van a decir ustedes que en el año 2000 Tierra Alta era un remanso de paz, con ese cuento vayan a otra persona. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. No creo que esto deba continuar, que esta situación deba continuar así. Y bueno, vamos a ver. Aclaramos todo esto y cómo ellos aclaran todo eso. Lo cierto, hasta ahora mismo, es que hay una seria investigación, periodística sobre ese tema. Y como aquí acostumbran, no es que vamos a denunciar al periodista. Bueno, ya denunciaron a De Justicia y ya denunciaron a Verdad Abierta. Porque eso es lo que siempre hacen. Bueno, ahora a esta hora de la mañana, a las 6:53 minutos de la mañana, tengo a Juan Pablo Vega aquí en directo. Por primera vez hago esta transmisión. Mire, llevo como 15 días intentando hacer algo como esto y no podía. Él es el responsable de, con un equipo inmenso, de lo que es Fogón Sin Humo al Hogar. Mil gracias por estar aquí con nosotros a esta hora y cuéntanos. Bueno, Toño. De este nuevo proyecto. Bueno, Toño, muchas gracias por invitarme a tu programa. Este año Fogón Sin Humo viene con la versión Fogón a la Casa, un reencuentro con los sueños. Empezamos desde el 11 de junio y pues acaba el 12 de julio. Empezamos con De Casa a la Casa, platos principales que tienen los restaurantes donde apoyan a un emprendedor en el postre. Eso pasó el 11. Ahorita este viernes empezamos con Fogón a la Casa, que ya viene siendo la combinación de nuestra gastronomía cordobesa y el concepto de cada restaurante. Pues hasta ahora hemos tenido una buena acogida y la gente ha entrado a la página www.fogonsinu.com y ha conocido, ha ayudado a reactivar la economía y al mismo tiempo, digamos que estamos evolucionando y conociendo nuestra cultura a través de nuestra gastronomía. Entonces, sí, las personas está dando. Para poder acceder a un plato, para pedir un plato ahora de estos sinuanos que vienen este fin de semana, ¿es necesario entrar por la página o hay un listado allí de restaurante y tú lo escoges cuál restaurante quieres o cómo es? Entras a la página y te da la opción de restaurantes. Ahí sale todo el listado de restaurantes. Desde mañana empiezan a mostrar las opciones de Fogón a la Casa, de este menú especial. Lo puedes combinar con vino. Y pues la idea es que estos restaurantes apoyen en los alimentos, en la técnica, a los campesinos de nuestra tierra. Ellos van a tomar estos alimentos y los van a combinar con los conceptos que ya tienen estipulados cada uno de sus restaurantes y sus chefs, y van a sacar unos nuevos platos que serían gourmet, desde nuestra gastronomía cordobesa. Bueno, uno siempre dice, en momentos de dificultad, en momentos duros, todo el mundo trata como aislarse, todo el mundo dice a no arriesgar nada, a decir no, ahora mismo no pienses en nada de eso. ¿Cómo se les da a ustedes por estos momentos de incertidumbre, de pandemia, decir no, vamos a hacer Fogón Sin Humo nuevamente? Bueno, sabes que el año pasado Fogón Sin Humo contó con tres escenarios. Esos tres escenarios pues tenían mucha aglomeración, desde Fogón a la Cocina, el componente académico en los centros comerciales, Fogón al Río, el componente de emprendimiento de la 27 a la 31. Tú tuviste la oportunidad de, claro que sí, de ir y conocerlo. De Fogón a la Mesa en los 27 restaurantes. Y íbamos a hacer lo mismo, pero obviamente con todo esto que pasó, todo eso se cayó. Los 5 días después de que empezó el coronavirus 19, decidimos unir todo esto, arriesgarnos obviamente con la situación, unir campesinos, emprendedores gastronómicos, restaurantes y marcas locales en una plataforma digital. No ha sido fácil,
para nada unir a todas estas personas que ha sido difícil esta coyuntura, especialmente para los restaurantes, mantenerse en pie. Pero yo creo que con estas iniciativas y pues con la reactivación de la economía ahora, ya estamos viendo ese horizonte que queremos tomar otra vez. Esa No, reactivación de la economía desde la gastronomía. de verdad que nuestro reconocimiento en todo lo que podamos apoyarlos a ustedes, claro que sí, no solo a ustedes, a ese sector, a todas las personas que se Claro. quieran arriesgar, es simplemente, mire, ahora es tan fácil podernos conectar para saberlo, para conocerlo. Es posible la otra semana, que el día, digamos, el miércoles de la otra semana, conocer cómo les fue, cuáles fueron los platos sinuanos que más se pidieron, cómo. ¿Qué viene? Porque tengo entendido que es hasta el 12 de julio, ¿no? Es hasta el 12 de julio. Los sabores que se van a encontrar este año son totalmente nuevos. No solo podrás encontrar restaurantes aquí en Montería si eres cordobés y apoyas lo cordobés, en Barranquilla, en Bogotá, también hay restaurantes participantes. La Bonga y Diana García también están participando como representación de nuestro departamento y puedes empezar a pedir desde mañana, Fogón a la Casa, el componente donde apoyas a un campesino. Mientras buscamos esos sabores distintivos de los que tanto hablamos. Ah, perfecto. Es una recomendación muy especial. Pues ahí en la cuenta de Twitter, por favor, colocar los platos de los restaurantes, irlo Claro. tagueando a uno para uno ir Ok. conociendo. Porque a veces uno no tiene tiempo de revisar todas las cuentas. ¿Para qué te digo? Vale. Pero al menos si uno dice, mira, te va a taguear para que sepas qué platos vienen, qué platos te van a llegar, y uno ir colaborando con toda la. Esto es una red. Tú llegas a la red de uno, la red de uno viene y envía, esa va mandando. Y en eso consiste esta verdadera red de informarle a todos. De verdad, felicitaciones. Y te lo insisto, la otra semana, para ver si el día miércoles vemos a ver cómo le fue con no todos estos platos sinuanos y cómo va a continuar Fogón Sinú hasta el 11 de julio. Bueno, claro. Muchas gracias, Toño, por invitarnos a tu programa y esperamos que sigan sintonizados en fogonsinu.com para que apoyes a la reactivación de la economía mientras buscas la cultura que nos va a distinguir ante el mundo. Así es, así es. Bueno, bueno, qué alegría poder haber hecho esta entrevista. Primera vez que la hago, me siento feliz, me siento un peladito cuando le dan un juguete nuevo. Bueno, y vamos a seguir haciendo invitaciones, simplemente no lo sabía hacer y tengo que reconocerlo, ¿no? Que no lo sabía hacer, y creo que ustedes como en dos oportunidades se dieron cuenta que uno se iba perdiendo, pero estaba era perdido tratando de conectar y nada. Pero la otra semana vamos a tratar de traer, y por qué no mañana, a traer invitados, así 5 o 10 minuticos que nos cuenten cosas. Y por favor, los que puedan apoyar esta iniciativa, ya saben, www.fogonsinu.com, ahí van a estar los restaurantes, y eso es lo nuestro. Y yo siempre he creído, de eso sí soy convencido, que nuestro futuro está en la gastronomía. Que nuestro futuro está en convertir a Córdoba en esa despensa de Colombia, de Sudamérica, de América, en productos etiqueta verde. Y yo sé que lo podemos lograr y que lo podemos ver. Nuestra verdadera riqueza, tal vez todos los días la tenemos en la mesa, pero no nos damos cuenta, porque así pasan con las cosas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de gratitud. No te olvides de inundarte y de querer solo lo bello, lo bueno, lo hermoso, lo maravilloso para tu vida. Y verás a ver que eso vas a traer. Mil gracias.
La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.